ir porque... ¿Por qué sacan los pepos? Yo creo que voy a sacar los pepillos. ¡Lol! ¡Qué lagazo! Tengo un tío debajo, lo sé. ¡Ay! ¡Engánchate, por favor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a recargar esto. Y quizá ahora saco los pepos. Hay aquí arriba un tío con la guadaña. ¡Rachita! ¡Ah! Me ha matado. Venga, 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 vamos lío, vamos lío. Vamos 16 ahí, no está mal. No está nada mal. Pues si me lo quitan, vamos a venirnos por aquí por el medio. Quizás no, quizás me lo pienso mejor, ¿vale? Hola. Escucho ahí guadañas y esas mierdas y no me mola nada. Joder, asistencia, le he dejado a medio tiro, no. A un soplo. Y lo mataba, ¿sabes? Solo escuchaba el sonido del, de un disparo de P06, el de sonido, no de disparo de disparo. Y me lo cargaba. Ha nacido aquí el compi. Por aquí no tiene que haber gente, no debería haber gente por aquí. En principio. Este por aquí muerto. Hay otro, espérate, tiene que estar. Uf. Estoy muy jodido. Casi me suicido. Vale. Vale, entramos por detrás. Si me dejan. A ver si me dejan. Porque ese tío va a hacer spawn aquí y va a venir a por mí. Míralo. Era otro. Pero este. Este no era. Este no era otro. Vale, prefiero sacar el Tempest. Para que mentir. Vale. Y el centinela lo voy a colocar aquí.
cabrón! ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! ¿Cómo ha venido por mí? La torreta no está mal puesta del todo. No está mal puesta del todo la torreta, pero ese tío, qué cabrón, cómo ha venido por mí. Sabiendo que está... Oye, mi torreta me puede matar a mí. Sé que la en extremo hay veces que te hacen ahí todo el lío, la racha. Madre mía, el sexto sentido, qué salvada me está pegando. Vamos a coger la torreta. La vamos a plantar ahí. Ahí está. Vale. La doble. No sé dónde está la gente. Quizás están siguiendo detrás. Tiene pintilla. No lo sé. Y debajo, bueno, no está mal, 36-9. La verdad es que la partida ha estado bastante bien. Me han jodido la racha, tío, porque me he sacado la torreta y tenía ya casi el espectro. Y el tío ese de ahí al fondo me ha venido a matar a mí. Además, el Black ya ese también, prestigio maestro. Que esa baja me ha jodido bastante. Pero bueno, 36-9 está francamente, está guay para jugar con la HLX4. Simplemente quería que viese ahí cómo puede matar. Mira, de si va el emblema del Black Ops 2, medio hecho, medio bien hecho. Y que eso, que queda pendiente la materia oscura de la PPSH. Y sí, la Rift no la vamos a tener que sacar. Voy a sufrir mucho, eso evidentemente será serio, porque vamos a sufrir mucho. No, no puedo hacer directamente un vídeo de consiguiendo la materia oscura de la Rift, porque, o sea, que es muy jodido, ¿sabiste? Y que en dos partidas me saqué un hecho o algo así. O sea, que es muy jodido esa pistolita. Y le daremos caña. Le daremos caña próximamente. Primero la materia oscura de la PPSH, luego destrozando con el arma equipada con el camuflaje. Y luego ya nos metemos de lleno con la materia oscura de la Rift. Aunque hay también otra arma como la HG40, que no tengo de materia oscura, pero ya esa creo que no me voy a poner a sacarla, porque también un coñazo. Pero bueno, ya veremos a ver cuando me saque la de la Rift, si sale la arma nueva o qué. Nivel 594, me falta ya poquito para el 600. Ya me haré también un vídeo jugando y llegando al nivel 600, porque siempre que he pasado de niveles, siempre que he llegado al 100, al 200, al 300, han sido partidas, la verdad es que bastante chulas. Así que bueno, ya cuando estemos un poquito más cerca, le daremos caña ahí a tope. Así que gente, muchísimas gracias por estar aquí un día más en mi canal. Espero que apuntéis el vídeo positivamente con vuestro hit like y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Suscríbete, suscríbete. Sinapsis. 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 Suscríbete, suscríbete. Sinapsis.